hace su arribo al patio de honor del cuarto distrito naval Titicaca, el primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Al hombro! ¡Arr! Y al inicio de la presente ceremonia serán los honores de reglamento al hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. Es el señor vicealmirante Juan Ardiz Salvador, comandante general de la Armada Boliviana, quien se dirige hasta la ubicación del hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, al conmemorarse el 197º aniversario de creación de la Armada Boliviana. Preciso instante en el cual la primera autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia procede con el saludo al estandarte nacional e inicia la revista de reglamento al personal de señores oficiales almirantes, oficiales superiores, subalternos, damas y caballeros cadetes, suboficiales, sargentos, marineros y voluntarios de la institución naval, al conmemorarse el 197º aniversario de creación de la Armada Boliviana. Al recordar la creación de la Escuadra Naval, precursora de nuestra Armada Boliviana, institución en la que se funda la bolivianidad y nuestra irrenunciable voluntad de retornar a las costas del Pacífico con soberanía y dignidad. Es en esta fecha trascendental en la que celebramos los 197 años de creación de la Armada Boliviana. Y será en instantes más donde el hermano presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado procederá con el saludo correspondiente. Armada Boliviana, buenos días. Buenos días, hermano. Subordinación y constancia. Tome el mando, vicealmirante. Comprendido, hermano presidente. Armada Boliviana, al hombro. ¡Arr! Descansen. ¡Arr! Armada Boliviana. ¡Ay! Jefe de Estado Mayor, tome el mando. Comprendido, sacerdote. Con la presencia y autorización del hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, saludamos la presencia de las autoridades políticas y militares, invitados especiales, damas y caballeros, tengan muy buenos días. Damos inicio a la ceremonia en ocasión de conmemorar el 197º aniversario de creación de la Armada Boliviana. A continuación, se entonará la marcha naval. Armada Boliviana, atención. ¡Pir! Al hombro. ¡Arr!
boliviana, descansen. ¡Arr! Armada boliviana, a discreción. Ceremonia que prosigue con el silencio plegaria en homenaje póstumo a los camaradas caídos en el cumplimiento del deber. ¡Atención! ¡Ir! ¡Al hombro! ¡Arr! Bolivianos de pie, para honrar a quienes forjaron nuestra patria, honor y gloria, a quienes valientemente entregaron su vida en cumplimiento del deber constitucional de defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garantice el orden constitucional de Bolivia. Hoy la Armada Boliviana honra la memoria de los héroes por su eterno descanso, para que su sacrificio nunca sea olvidado. ¡Atención, presente! ¡Arr! Zafarrancho de abandono fue fatal. La estela que dejan es de honor y gloria. Ahora navegan en el mar de la eternidad con una tripulación de ángeles
al mando del supremo creador. Será nuestro faro por siempre. ¡Hasta pronto, camaradas! ¡Armada boliviana, descansen! ¡Arr! ¡Armada boliviana, a discreción! En la prosecución de la ceremonia será la lectura de la Orden General de las Fuerzas Armadas del Estado y la Orden Especial de la Armada Boliviana, a cargo de los ayudantes generales. Armada Boliviana, ¡atención! ¡Mir! Armadas del Estado, número 97, fracción año. Gran Cuartel de Obrajes, 6 de noviembre de 2023. Objeto: conferir la condecoración al mérito militar coronel Eduardo Avaroa, en cumplimiento a los artículos 1 y 26 del reglamento de condecoraciones CJ-RGA-221, corresponde testimoniar como justo reconocimiento y gratitud de las Fuerzas Armadas a militares y ciudadanos civiles por los relevantes servicios prestados a la institución armada. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, Gran Maestre de la Orden, en uso de sus legítimas atribuciones, dispone conferir la condecoración al mérito militar coronel Eduardo Avaroa, en el grado que a continuación se detalla al siguiente ciudadano: Gran Cruz de la Orden, al señor vicealmirante Juan Arnés Salvador, comandante general de la Armada Boliviana. El mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber. Firmado, general de ejército Hugo Eduardo Arandia López, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Boliviana número 72/23, Comando General de la Armada Boliviana, Següencoma, noviembre 06 del 2023. Un objeto: conmemorar el 197º aniversario de creación de la Armada Boliviana, nombrar abanderados y escoltas del Estandarte Nacional, conferir reconocimientos y condecoraciones al mérito naval a destacadas personalidades y miembros de las Fuerzas Armadas del Estado que prestaron relevantes servicios a la institución naval, abanderada de la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de Bolivia. Dos, abanderados y escoltas: Alfa, Estandarte Nacional, Capitán de Navío Andrés Saldías Delgado, abanderado; Capitán de Fragata Javier Cejas Luna, primer escolta; Capitán de Fragata Cadmiel Monzón Terán, segundo escolta; Suboficial Primero Néstor Plata Tambo, tercer escolta; Suboficial Primero Ever Fernández Ojeda, cuarto escolta; Suboficial Primero Cándido Pari Quenta, quinto escolta. Bravo. Bandera de Guerra: Teniente de Navío José Mendoza Puerta, abanderado; Suboficial Segundo Hans Mendoza Berrocal, primer escolta; Suboficial Segundo Víctor Rodríguez Huaraz, segundo escolta. Tres, reconocimientos por haber prestado relevantes servicios y apoyo incondicional a la institución naval, son acreedores al presente institucional las siguientes autoridades: hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado; hermano Edmundo Novillo Aguilar, ministro de Defensa; general de Ejército Hugo Eduardo Arandia López, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Cuarto, condecoraciones: el comandante general de la Armada Boliviana, en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, Comandantes de la Independencia de Bolivia, número 1405,
concordante con el reglamento de condecoraciones, título cuarto, condecoraciones de las fuerzas, capítulo primero, artículo 51, 52, 53, y en reconocimiento a los valiosos servicios prestados, alto espíritu de cuerpo, responsabilidad y profesionalismo en el trabajo, al servicio de la institución naval, otorga las condecoraciones al mérito naval en los grados de gran oficial de la orden, comendador de la orden, oficial de la orden y caballero de la orden, según relación nominal. Quinto, salutación. En ocasión de conmemorarse el 197º aniversario de creación de la Armada Boliviana, este comando general hace llegar su sincera y efusiva felicitación a los señores oficiales almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales, sargentos, caballeros cadetes y alumnos, empleados civiles, marineros y premilitares de la institución naval, extensivo a sus distinguidas familias, exhortándoles a seguir el derrotero exitoso de la Armada Boliviana, sea este tempestuoso o de aguas calmas, mantener el rumbo firme y siempre avante hasta alcanzar puerto seguro con la templanza que caracteriza a los marinos bolivianos para prestigio propio institucional de las Fuerzas Armadas y la patria toda. El mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber. Comuníquese el comandante general de la Armada Boliviana, Juan Arnés Salvador, vicealmirante, comunicada por copias, ayudante general. Armada Boliviana, a discreción. Se procederá a continuación con el relevo de abanderados y escoltas del Estandarte Nacional de la Armada Boliviana. Armada Boliviana, atención. ¡Mir! ¡Al hombro! ¡Ar! Abanderados, tomar su ubicación para el relevo. ¡Con compás! ¡Mar! El relevo de abanderados del Estandarte Nacional de la Armada Boliviana, invitamos cordialmente al hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. Lo acompaña el señor vicealmirante Juan Arnés Salvador, comandante general de la Armada Boliviana. ¡Atención, presenten! ¡Arr! Solicitamos al hermano presidente permanecer en el lugar para recibir el presente institucional del señor vicealmirante Juan Arnés Salvador, comandante general de la Armada Boliviana. Thank you.
A continuación se procederá con la imposición de la condecoración del comando en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado y entrega de reconocimientos de la Armada Boliviana. Condecoración Coronel Eduardo Avaroa en el grado Gran Cruz de la Orden. Al señor Vicealmirante Juan Arnés Salvador. Para la imposición de la condecoración, invitamos al señor General de Ejército Hugo Eduardo Arandia López, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Armada Boliviana, a discreción. Gracias, mi general. Entrega de presentes de la Armada Boliviana. Invitamos cordialmente al hermano Edmundo Novillo Aguilar, ministro de Defensa. Presente institucional, invitamos cordialmente al señor General de Ejército, Hugo Eduardo Arandia López, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. La Armada Boliviana, hoy encarnada en sus hombres y mujeres de blanco, mantienen fijo el timón, siguiendo el legado de aquellos valientes marineros, siempre firmes en el cumplimiento de la misión constitucional. A continuación, serán las palabras del señor vicealmirante Juan Arnés Salvador, comandante general de la Armada Boliviana. Armada Boliviana, atención. ¡Mir! Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. Hermano Edmundo Novillo Aguilar, ministro de Defensa. Señor general de Ejército Hugo Eduardo Arandia López, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Señor general de División Aérea Jaime Soria Jaldín, inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado. Señor General de División Aérea, Marcelo Javier Segarra Gutiérrez, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana. General de Brigada, Daniel Pedro Vargas, Viceministro de Lucha contra el Contrabando. Señor General
de Brigada Waldo Antonio Llavé Pinaya, jefe del Estado Mayor General del Ejército de Bolivia. Señor General Mayor Álvaro Álvarez Griffiths, Comandante General de la Policía Boliviana. Señores generales y almirantes de las Fuerzas Armadas del Estado, del Servicio Activo y Pasivo. Honorables subgobernador de la provincia Manco Cápac, honorables alcaldes de los gobiernos autónomos municipales del área circunlacustre, señores oficiales superiores del Servicio Activo y Reserva Activa de las Fuerzas Armadas, señores agregados de defensa militares, aéreos y navales acreditados en el Estado Plurinacional de Bolivia, señores oficiales subalternos, damas y caballeros cadetes de la Escuela Naval Militar, señores suboficiales de comando del Comando en Jefe y Comandos de Fuerza, señores suboficiales y sargentos, marineros, premilitares, voluntarios y personal de apoyo y estudiantes de la Armada Boliviana. Señora María del Carmen Plata de Arnés, presidente de la Asociación de Acción Social de Esposas de la Armada Boliviana, y un saludo muy cordial también a la señora Trinidad, esposa del comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, autoridades locales y originarias del sector lacustre del lago Titicaca, damas y caballeros, invitados especiales, distinguidos amigos de la prensa. Un marino no se define tanto por cuántos mares ha navegado, sino como por cuántas tormentas ha superado en su travesía, Maciona del Huayo. Con la bendición del Supremo Creador, a nombre de toda la tripulación de marinos bolivianos, darles la más cálida y cordial bienvenida a esta histórica cubierta principal del Comando del Cuarto Distrito Naval Titicaca. Síntesis de la Armada Boliviana en su accionar específico, conjunto y combinado, situada a 3.810 metros sobre el nivel medio del mar, en la margen sudoeste del Estrecho de Tiquina, en el lago sagrado de los Incas y de las culturas Tiwanacota y Chiripa. El cuerpo de agua navegable más alto del mundo, compartido con las hermanas República del Perú, el más profundo, grande y mayor reserva de agua dulce de Sudamérica, para conmemorar con nuestras mejores galas los 197 años de vida del componente naval de las gloriosas Fuerzas Armadas, institución abanderada de la reivindicación marítima, honrada con la presencia del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. La Armada Boliviana se constituye en la institución fundamental que se presenta, la expresión del poder marítimo del Estado boliviano proa a su bicentenario, compuesta por mujeres y hombres de mar, quienes con una fe y vocación de servicio a la patria y su indeclinable convicción de mar, custodian la heredad nacional en los más de 3.075 kilómetros de frontera acuática, que representa el 45% de la zona de seguridad fronteriza del Estado, las 24 horas del día y los 365 días del año, dispuestos incluso a ofrendar su vida por ella. La Armada Boliviana nació con la primera constitución política del Estado, el primer texto constitucional sancionado por el Congreso General el 6 de noviembre de 1826. Esta Carta Magna establece en su artículo 142: la Fuerza Armada se compondrá del ejército de línea y de una escuadra. En ese sentido, la creación de la institución naval de entonces estuvo constituida por los buques de guerra Yanacocha, Confederación, el bergantín Lafayette, el Congreso y la corbeta Libertad, conformando juntas la Escuadra Naval Boliviana, que resguardaba el mar territorial al oeste del departamento del litoral
con una superficie de 120 mil kilómetros cuadrados y una costa marítima de 400 kilómetros lineales en el Océano Pacífico. Por ello, esta fecha es propicia también para recordar a los héroes que ofrendaron su vida en la Guerra del Pacífico, como el almirante Miguel Grau Seminario, comandante del legendario monitor Huáscar, que defendió ese mar territorial, héroe binacional peruano-boliviano, declarado almirante de la Armada Boliviana por orden de las Fuerzas Armadas número 4 del 66, promulgado el 8 de octubre del mismo año, emitido en la entonces base naval Alianza del lago Titicaca, donde nos encontramos en este momento. A Eduardo Avaroa Hidalgo, héroe civil más importante del Estado. A Bruno Zacua Chimay, héroe de la Batalla de Bahía, primer infante de Marina que con sus tácticas defendió la patria en el Acre. Y a los que marcaron la estela de la Marina Mercante en las aguas de la rica hidrografía de Bolivia, cuya estela victoriosa palpita día a día en nuestros corazones y nos obliga a mantener vivo sus tradiciones navales y la conciencia marítima en el pueblo boliviano para la recuperación de su cualidad marítima plena. En este contexto, en este mismo momento, todas las unidades de la Armada Boliviana, de acuerdo al despliegue estratégico institucional, en los espejos de agua navegables de las tres cuencas hidrográficas del país y áreas ribereñas, fieles a contribuir al cumplimiento de su misión, realizan sus tareas de seguridad y defensa resguardando la frontera acuática. De la misma forma, las unidades navales en sus jurisdicciones apoyan al CEO de lucha contra el contrabando, la Aduana Nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAC, en la lucha contra el contrabando, al CEO Teniente Gironda, en la tarea de racionalización de la hoja de coca, al Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos, en la lucha contra los incendios forestales, a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía Boliviana, en la lucha contra este ilícito, a YPFB, transportando combustibles líquidos y gaseosos al norte amazónico. Realizan operaciones interagenciales de protección de los recursos naturales y otros con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, en el control de la minería ilegal en los ríos. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, ABT, en el control de la explotación ilegal de madera, castaña y otros. Las gobernaciones y municipios en el control de la pesca ilegal y contaminación del medio ambiente acuático, con el Ministerio de Salud y Servicios Departamentales de Salud, protegiendo la salud de la población con la realización de las diferentes campañas de vacunación y otras actividades conexas. Realizan el pago del bono Renta Dignidad y apoya a las brigadas de pago del bono Juancito Pinto, que beneficia a la población de la tercera edad y estudiantes de las comunidades ribereñas. La aviación naval, con la aeronave Alfa Bravo 007, realizó 165 horas y 55 minutos de vuelos oficiales y apoyo al Viceministerio de Defensa Civil y otros con seguridad y ocupacional y cero accidentes. En este punto, nuestro sincero agradecimiento a la Fuerza Aérea Boliviana por el apoyo con personal y préstamo de sus instalaciones allá donde aterrice este medio aéreo. Con el fin de incrementar la respuesta en el apoyo a la población afectada ante la sucesión de eventos climáticos adversos, se conformaron 10 filiales del Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana en varias ciudades del país donde cumple funciones la Armada. Apoya también a la producción nacional y a la política de reactivación económica del Estado. La Armada Boliviana
ha realizado 4 alianzas estratégicas con empresas nacionales en la provisión de equipos y necesidades que tiene la institución, en el fortalecimiento de la Armada mediante el equipamiento del parque automotor, medios navales y el mejoramiento de la infraestructura cuartelaria. Se ha realizado el mantenimiento y puesto en operabilidad de 2 remolcadores empujadores y 3 barcazas de transnaval. Se han adquirido con recursos propios 5 camionetas marca Toyota modelo 2024. Transferencia a título gratuito de 7 vehículos de la Agencia para el Desarrollo de Macroregiones y Zonas Fronterizas, ADEMAV. Mantenimiento del Tango May 247 y adquisición de motores fuera de borda y otros de parte de la DIPRECON. Nuestro agradecimiento a esta institución del Ministerio de Gobierno. En proceso de adquisición de 10 motores fuera de borda de 50 HP para la fuerza de tarea. Con el apoyo del Viceministerio de Defensa Civil, se ha adquirido material y equipos para la respuesta ante inundaciones, equipos y material de protección personal contra incendios y otros para la implementación de una lancha bombero y 2 vehículos todoterreno para la lucha contra incendios en el área de Puerto Quijarro. Se ha recibido también el apoyo de la Corporación de las Fuerzas Armadas, COFADENA, mediante la excavación de pozos de agua y mejoramiento de infraestructura. Se ha iniciado la construcción de un bloque de 8 departamentos en la Escuela Naval Militar y se ha reiniciado el proyecto de la Escuela de Sargentos en Puerto Quijarro. En la operacionalización del artículo 268 de la Constitución Política del Estado, la Armada Boliviana, mediante sus organismos y reparticiones navales, tuvo el siguiente accionar. La navegación del buque multipropósito Bravo Mike 01 Mozo Guaina, unidad de superficie que fue construido en el astillero del DN-4 con manos bolivianas y se constituye en el buque más grande del país que promueve el turismo en el lago Titicaca junto a la Marina Mercante. En la gestión y gobernanza del lago Titicaca, compartido con la República del Perú, participa con su personal en la administración de la Unidad Operativa Boliviana de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, cuyo presidente nos acompaña el día de hoy. Próximamente se firmará un convenio de cooperación interinstitucional con la Unidad de Gestión de la Cuenca Catari del Viceministerio de Recursos Hídricos para el apoyo en la gestión ambiental y monitoreo hídrico de este cuerpo de agua, en la mantención de las vías navegables y facilitar el comercio interno por vía fluvial mediante el Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica, SEMENA, con el empleo de sus barcos sacapalos, ha realizado la limpieza de los ríos del Beni. La Unidad Operativa de Servicios Portuarios, UOSP, ha realizado el dragado de mantenimiento del canal Tamengo. Y próximamente el SNHN participará en los servicios hidrográficos para el estudio de diseño técnico de preinversión del proyecto Hidrovía y Chilo Mamoré, tramo 1. El Registro Internacional Boliviano de Buques cuenta actualmente con 18 buques en el ámbito marítimo y 488 embarcaciones abanderadas en la hidrovía Paraguay-Paraná, los cuales proyectan al país a los mercados mundiales enarbolando la tricolor nacional, sentando presencia del Estado boliviano en los mares del mundo. Ha participado también en reuniones y sesiones de la OMI, la ZOCRAM, el Acuerdo de Viña del Mar y el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná. En ese marco, en esta ocasión especial, se hará entrega a su autoridad, hermano presidente, de un ejemplar de la primera edición del Digesto Legal de los Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante, aprobado por la Gaceta Oficial de Bolivia, que contiene toda la normativa legal conexa, que contribuirá a un mejor entendimiento de esta temática
tan importante para el Estado boliviano. En esta ocasión especial se resalta de sobremanera el trabajo realizado por la Asociación de Acción Social de Esposas de la Armada Boliviana, ADASEAP, brazo social y voluntariado que cumple la tarea constante de apoyo al bienestar del marinero, del personal militar y la familia naval, cumpliendo metas de alcance nacional, aportando con su grano de arena en todas las unidades de la Armada y la comunidad circundante. Hermano presidente, esta es una muestra del trabajo diario e incansable al servicio de la patria que realiza la tripulación de la Armada Boliviana, a quienes en esta fecha hago llegar mi profundo reconocimiento y las más sinceras y efusivas felicitaciones por el empeño y gallardía mostrada para capear los temporales. Bravo Zulú, a todas las mujeres y hombres de mar, instándoles a redoblar esfuerzos en la faena marinera de la singladura institucional en el rumbo hacia la consecución de los objetivos institucionales de las Fuerzas Armadas y contribución a las de activación económica del Estado Plurinacional de Bolivia. Buenos vientos y mar calmo en lo que yo está de la navegación. Por todo lo anterior y concordancia en el artículo 268 de la Constitución Política del Estado, la Armada Boliviana necesita proyectarse y por ende proyectar al Estado boliviano, siendo necesario el tratamiento y aprobación de la Ley de Intereses Marítimos a través de un plan estratégico rumbo al bicentenario de su creación, para arribar a esta insignia fecha con un buque escuela que permita la proyección del Estado hacia el mundo como una embajada itinerante y la capacitación continua de nuestros tripulantes en las distintas faenas marineras. Una flota mercante fluvio-marítima boliviana que permita a través de la hidrovía Paraguay-Paraná exportar nuestros recursos naturales con industrialización y otros. El fortalecimiento del poder naval con lanchas patrulleras rápidas para la lucha frontal contra las amenazas emergentes que afectan significativamente el desarrollo del Estado, como el contrabando, narcotráfico, la protección de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente acuático y la defensa de la soberanía nacional, los cuales se encuentran insertas en la planificación para la recepción del apoyo de la República Popular de China y la Federación Rusa. La implementación de dos dragas multipropósito en Canal Tamengo de la hidrovía Paraguay-Paraná para facilitar la navegación fluvial en este espejo de agua a la flota mercante para las exportaciones e importaciones del país mediante el proyecto Mejoramiento de las Condiciones de Navegabilidad de la hidrovía Paraguay-Paraná, que será entregado en esta oportunidad para su conocimiento y consideración. Hermano presidente, este es el rumbo que queremos para la Armada, proa a su bicentenario, y confiamos fehacientemente en el apoyo de su gobierno para la consecución de estos objetivos estratégicos para un mejor servicio al Estado boliviano. Para finalizar, agradecer al Supremo Creador por bendecir la singladura institucional de la Armada Boliviana y por permitirnos estar presentes en la celebración de un nuevo aniversario. Agradezco al hermano Luis Alberto Arce Catacora, Capitán General de las Fuerzas Armadas, por confiar en este servidor a la patria para conducir el buque de la Armada Boliviana, al señor Ministro de Defensa, al señor Comandante en Jefe y camaradas del Ejército y la Fuerza Aérea por el apoyo permanente, hecho que muestra el firme compromiso de fortalecer el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas al servicio de la patria y los altos intereses del Estado, y apoyo incondicional a las políticas del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. De igual manera, mi agradecimiento a todas las autoridades e invitados especiales presentes por habernos brindado
su valioso tiempo para prestigiar esta ceremonia con su distinguida presencia. Armada Boliviana. Expresión del poder marítimo. ¡Del Estado Mínimo! Muchas gracias. ¡A discreción! La ceremonia prosigue con la entonación del himno a la Armada Boliviana. Armada Boliviana, atención. ¡Mir! Al hombro. ¡Ar! ¡Descansen! ¡Arr! ¡Armada Boliviana! ¡A discreción! En trascendental ceremonia serán las palabras a cargo del hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. ¡Armada Boliviana! ¡Atención! ¡Fir! Hermano Edmundo Novillo Aguilar, ministro de Defensa. General de Ejército Hugo Eduardo Arandia López, comandante jefe de las Fuerzas Armadas. General de División Aérea Jaime Soria Jaldín, inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado. Vicealmirante Juan Arnés Salvador, comandante general de la Armada Boliviana. General de Brigada Waldo Llave Pinaya, jefe del Estado Mayor del Ejército. General de División Aérea, Marcelo Javier Segarra Gutiérrez, comandante general de la Fuerza Aérea. General Mayor Álvaro José Álvarez Griffiths, comandante de la Policía Boliviana. Hermano Jaime Mamani, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. Hermano Miguel Juan Chipana, subgobernador de la provincia Manco Cápac. A los hermanos alcaldes presentes,
mi hermano Luciano Marconi Quispe, alcalde de Tiquina, mi hermano Víctor Mamani, alcalde de Mocomoco, al hermano Fidel Huanca, alcalde de Ancoraimes, al hermano Andrés Canasa, alcalde de Chuacocane, concejalas, concejales presentes, saludamos a los acreditados navales de las repúblicas hermanas de Argentina, Brasil, Perú y Rusia, acreditados en el Estado Plurinacional de Bolivia. Un saludo especial en su aniversario a los oficiales, almirantes y oficiales superiores, miembros del Estado Mayor General de la Armada Boliviana, damas y caballeros cadetes de la Escuela Naval Militar Eduardo Avaroa Hidalgo, suboficiales y sargentos de la Armada Boliviana, marineros, premilitares, voluntarios y estudiantes de la Armada Boliviana, al hermano Santos Mamani, presidente de la Junta de Vecinos de San Pedro de Tiquina, al hermano Elías Quispe, de la Central Agraria de la Segunda Sección, provincia Manco Cápac, Túpac Katari, a la hermana Flora Yapita, Central Agraria de la Segunda Sección de las hermanas Bartolina Sisa. Un saludo a las hermanas y hermanos de las Asociaciones de Transporte Lacustre y Terrestre, a las hermanas y hermanos de San Pedro y San Pablo y Copacabana que nos acompañan, a las hermanas y hermanos de todas las organizaciones vivas de Tiquina presentes, a los familiares de los miembros de la Armada Boliviana, al pueblo boliviano que nos sigue a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Siempre para mí es un gran honor compartir con ustedes este momento especial en el que conmemoramos un nuevo aniversario de la creación de la Armada Boliviana. Es altamente simbólico hacerlo a orillas de nuestro lago sagrado, cuna de las civilizaciones más importantes del continente y del mundo. Aquí, en este maravilloso estrecho de Tiquina, nuestra Armada se hace presente con un destacamiento que es parte del orgullo institucional. En esta fecha, 6 de noviembre de 2023, conmemoramos el 197 aniversario de la creación de la Armada Boliviana, expresión del poder marítimo boliviano. Rindo mi homenaje a los hombres y mujeres que han servido a nuestra patria desde el mar, defendiendo su soberanía y protegiendo a su pueblo. Especial mención a los héroes de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Calama, Canchas Blancas y el combate de Tambillo, quienes emulando al mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, desplegaron su fervor patriótico para preservar la soberanía y defender el honor nacional. Especial mención merece la goleta Sucre, que en 1857 defendió nuestras costas frente a la piratería de las salitreras anglochilenas. La historia de la Armada Boliviana se remonta a 1826, cuando la primera constitución política del Estado estableció que la Fuerza Armada se compondrá del ejército de línea, de una escuadra y una de la milicia naval, dependiente del recién creado Ministerio de Guerra y Marina. Durante la administración de Mariscal Andrés de Santa Cruz, que fue de 1829 a 1839, y el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, la Marina de Guerra Confederada se conformó con buques como Yanacocha y Confederación, así como los bergantines Lafayette y Congreso, además de la corbeta Libertad, en expresión de la visión estratégica del mariscal Andrés de Santa Cruz. A partir de la década de 1840, Bolivia desarrolló una marina de guerra importante en las costas del Pacífico, que se mantuvo hasta la década de 1870. Esta flota estaba compuesta por buques como los guardacostas General Sucre e Illimani, el bergantín María Luisa, el cañonero El Morro, el vapor Laura y el barco Sorata, entre otros buques
de menor tamaño. Inexplicablemente, la oligarquía boliviana vendió el guardacostas general Sucre antes de la Guerra del Pacífico. El bergantín María Luisa fue rematado en 1872 y naufragó extrañamente en 1875. Y el cañonero El Morro, adquirido en 1875, fue utilizado para realizar trabajos de oceanografía. Es evidente que la influencia del espía Lorenzo Claros tuvo un efecto desestabilizador en la capacidad naval de Bolivia antes de la invasión de nuestro territorio. La pérdida de nuestro litoral no fue culpa del pueblo boliviano, sino resultado de la traición de la oligarquía minera de La Plata. Individuos como los Anicetos, los Campero y los Camacho priorizaron sus intereses personales y empresariales sobre la causa patriótica. Posteriormente, Ismael Montes impuso el Tratado de 1904 de manera artera a cambio de un ferrocarril, cediendo irracionalmente nuestras costas cautivas. Este tratado excluyó las islas bolivianas, las aguas y territorio no comprendido, por lo cual nuestra aspiración marítima es imprescindible e irrenunciable, como establece nuestra actual Constitución Política del Estado. La voluntad popular, rectificando los errores del pasado, consolidó en la nueva Constitución Política de 2009 el nombre de Armada Boliviana, como expresión del poder marítimo boliviano, con el fin de fortalecer las capacidades de la seguridad, defensa y desarrollo para el bienestar colectivo de nuestro pueblo. En la actualidad, debemos buscar justicia en nuestra causa, manteniendo nuestra aspiración a la plena soberanía marítima y esforzándonos por fortalecer nuestro Estado y nuestra economía. Nuestra meta es proyectarnos al siglo XXI como una potencia sudamericana, pacífica y democrática, pero firme en la defensa de nuestros derechos y el bien común. Por ello, insto a las Fuerzas Armadas, y en esta ocasión a la Armada Boliviana, a permanecer en la línea patriótica de Andrés de Santa Cruz, Pelsu, Daza, Puch, Toro, Villarruel y Juan José Torres. La aplicación práctica de la línea de patriotas en cada ámbito militar es de vital importancia para consolidar el proceso del Estado plurinacional de Bolivia, la revolución democrática y popular y cultural. En esta línea, priorizamos los planes de industrialización con sustitución de importaciones, que transformarán a Bolivia en un país más próspero y equitativo. En la presente coyuntura, los bolivianos, las organizaciones populares y las Fuerzas Armadas debemos estar unidos para defender los avances de las transformaciones del país, lograr la plena industrialización, cumplir los objetivos nacionales permanentes, fortalecer el poder y el potencial nacionales, insertándonos en los nuevos escenarios estratégicos hacia un mundo multipolar y la preservación de los altos intereses de la patria. Debemos estar alertas, ya que la existencia de litio, el oro, tierras raras y recursos estratégicos en nuestro país, apetecidos por potencias imperialistas y socios subimperiales en la región, debido a la demanda global de la industria 4.0 y la transición energética. Por ello, en el enfoque soberano y patriótico, hemos construido alianzas para la explotación de litio con la cooperación de Rusia y China, que junto al Centro de Investigación Nuclear, los proyectos de industrialización y de desarrollo de las plantas industrializadoras constituirán factores claves para fortalecer el poder nacional, así como incrementar la carga boliviana hacia puertos del Pacífico y el Atlántico. Las formas híbridas e irrestrictas de las amenazas actuales tienen nuevas expresiones para atentar contra la seguridad nacional, que van desde las revoluciones de color hasta la promoción de conflictos entre las regiones, generar daños a la economía, el comercio y el transporte,
pueden llegar hasta atentar contra los, entre el medio ambiente o el bienestar de cada uno de los bolivianos. Con oscuras intenciones buscan satisfacer sus apetitos de poder o de riqueza. Alertamos a los bolivianos que nuevamente se ciernen amenazas para buscar fracturar la unidad del territorio nacional. Grupos oligárquicos de viejo y nuevo cuño buscan enfrentar a los bolivianos e impedir la independencia económica. Están tratando de modificar nuestra constitución para cambiar el régimen de la propiedad de los recursos del pueblo boliviano, buscando federalizarnos o balcanizarnos, en lo extremo buscando aislarnos de los puertos e impedir el comercio. Es vital no subordinarnos a geopolíticas de países que han afectado nuestros intereses marítimos y hoy promueven acciones como el Plan Capricornio o la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en Sudamérica. Son expresiones macartistas del siglo XIX que en la actualidad carecen de coherencia, porque los pueblos de América buscamos la independencia económica y el respeto a la soberanía de los pueblos. Debemos ampliar la búsqueda de la integración y el mutuo respeto entre los pueblos y las naciones de Sudamérica. Se debe prestar atención a los nuevos ejes geoestratégicos de los puertos del Pacífico, como es el caso del puerto de Chancay, construido con apoyo de China, además de otros puertos sudamericanos. Debemos promover el acceso a puertos y mejorar nuestra capacidad de negociación con países vecinos para gravitar como Heartland o Centro Sudamericano, especialmente en el transporte de litio y sus derivados. No podemos cometer los mismos errores de la historia que nos lleven a facilitar la invasión de nuestro territorio a través de ceder espacios en frontera, territorios o acuerdos contrarios al interés nacional. Es por ello que debemos renovar nuestro compromiso y objetivo nacional permanentemente del retorno a las costas del Pacífico para que la bandera boliviana ondee en los mares del mundo, donde nuestro personal de la Armada desarrolle sus plenas capacidades navales. Debemos fortalecer el poder y el potencial nacionales a través de combinar el poder naval con los intereses marítimos, expresión del poder marítimo boliviano, ya que somos el corazón de Sudamérica, territorio de encuentro entre los océanos y la cordillera. Nuestra proyección es continental, ríos y lagos de nuestro territorio surcados por la Armada nos conectan con los espacios mencionados. La Armada se constituye en la institución fundamental que representa la expresión del poder marítimo del Estado boliviano, compuesta por mujeres y hombres, quienes con una férrea vocación de servicio a la patria y su indeclinable convicción de mar, custodian la heredad nacional en más de 3.775 kilómetros de su frontera acuática, que representa el 45% de la zona de seguridad fronteriza del Estado. Las 24 horas del día, los 365 días del año, reflejo de su compromiso con la patria y el pueblo boliviano. Para cumplir con su misión en el siglo XXI, la Armada Boliviana debe fortalecer sus capacidades en aquellos temas que han sido de especial interés del Estado y la institución, especialmente los siguientes: proyectos de presencia en los océanos Atlántico y Pacífico. El acceso a ambos océanos es fundamental para el comercio internacional y el desarrollo económico de Bolivia. Proyectar la presencia de la Armada en estos océanos no solo fortalecería la capacidad de defensa del país, sino que también abriría oportunidades para el comercio y la cooperación internacional. Esto podría incluir la protección de las rutas de navegación y las participaciones en operaciones conjuntas con otras naciones. La institución está llevando a cabo una serie de acciones, entre las que se encuentran ejercicios combinados a Crux con la Marina de Guerra del Brasil, Perú y Argentina, además de recibir el apoyo en la formación de oficiales de la Armada de México, Brasil, Perú, Venezuela y Argentina. La adquisición de un buque escuela para consolidar la embajada itinerante, como lo mencionaba
el vicealmirante, es una de las prioridades de la Armada Boliviana que será utilizado para realizar viajes de instrucción y entrenamiento para los cadetes de la Escuela Naval, así como para promover la cooperación y el intercambio cultural con otros países. Programa de cooperación naval que tiene como objetivo difundir la cultura y la historia de Bolivia en el extranjero. La modernización de la flota naval es esencial para mantenerse al día con las tecnologías y amenazas emergentes. La adquisición de nuevos buques y equipos navales permitiría a la Armada responder de manera más efectiva a situaciones de emergencia como desastres naturales o actividades ilícitas en el territorio y su proyección naval. Además, la actualización del sistema de armas y de comunicaciones garantiza la coordinación y comunicación efectiva en operaciones conjuntas con otras fuerzas armadas. Fortalecimiento de la conciencia marítima es un objetivo fundamental para la Armada Boliviana. Se logra a través de la educación y la difusión de la cultura marítima, así como a través de la participación de la ciudadanía en actividades relacionadas con el mar. La Armada Boliviana está llevando a cabo una serie de acciones para fortalecer la conciencia marítima, entre las que se encuentran la creación de un museo naval, la realización de conferencias y seminarios sobre temas marítimos, la participación de la ciudadanía en las actividades como la limpieza de playas y la vigilancia de los recursos naturales de ríos y lagos. Bolivia tiene un derecho imprescriptible de volver a sus costas soberanas en el Océano Pacífico. Este derecho está reconocido por el derecho internacional y por la comunidad internacional. La Armada Boliviana está comprendida con la defensa de este derecho. Para ello, la Armada está llevando a cabo una serie de acciones, entre las que se encuentra la participación en foros internacionales para promover la solución pacífica del conflicto marítimo y el acceso a los puertos, la realización de ejercicios navales en el Océano Pacífico, la adquisición de nuevos buques y equipos navales. La Armada Boliviana debe continuar ayudando a eliminar la exportación ilegal del oro, la destrucción de las cuencas hídricas y otros recursos naturales que posee el país. La Armada Boliviana debe contribuir a un uso más eficiente de los ríos y lagos para fortalecer la economía y el transporte, además de la acción cívica en la atención de la población en lugares lejanos de nuestra compleja geografía. El Gobierno Nacional, como resultado de acertadas políticas económicas, continuará equipando y dotando de lo necesario para que esta institución cumpla este objetivo. Los servicios de la Armada Boliviana son imprescindibles para la gestión de nuestros puertos y el transporte de mercancías a través de nuestras incontables vías fluviales, rutas de la integración latinoamericana. La navegación boliviana es una promesa, la de recuperar lo que fue arrebatado injustamente durante la Guerra del Pacífico. Hacemos votos para que la navegación en la hidrovía Paraná-Paraguay continúe con su flujo normal, ya que los conflictos entre países hermanos afectan a los pueblos, el comercio y el transporte. Por ello aspiramos a que se solucione de la manera más coherente y efectiva en procura de facilitar el normal tránsito. Debemos impulsar, por nuestra parte, que la navegación por esta vía tenga las mejores condiciones. Es de vital importancia el proyecto del dragado, por lo que urge asegurar el equipamiento para la navegabilidad del territorio boliviano, así como fortalecer nuevos proyectos y la adquisición de remolcadores para exportar grano, aceites y otros derivados hacia el Atlántico, contribuyendo al desarrollo del país. Eso también ocurre con habilitar la navegabilidad de la hidrovía Ichilo-Mamoré, como también el río Beni y la navegación por el río Itenes. Cada aniversario es una renovación de ese compromiso con el pueblo boliviano y la constitución política del Estado. Todos quienes juraron defender, respetando la tradición militar, sellan ese compromiso, constancia y disciplina. La Armada Boliviana es una institución esencial para la seguridad nacional. El gobierno está comprometido a fortalecer sus capacidades para que pueda cumplir su misión en el siglo XXI.
debemos fortalecer la unidad de la patria, donde pueblo y fuerzas armadas constituyen la columna vertebral para ser fuertes por la unión fraterna, cohesión, que es de vital importancia para enfrentar todas las amenazas externas en el siglo XXI. Este fortalecimiento pasa imprescindiblemente por la defensa férrea de la democracia, puesto que solo un gobierno legítimo es apoyado por el pueblo en su conjunto. Las enseñanzas de la historia que hemos mencionado en esta oportunidad imponen hoy la urgencia y la importancia de fortalecer por encima de todo la unidad de la patria. En esta tarea, la oficialidad y los hombres y mujeres que prestan su servicio en la Armada Boliviana están llamados a distinguirse en el cumplimiento del deber. No tengo duda alguna del amor a la patria que guían sus actos. Hoy estamos en la disyuntiva de continuar por la senda del desarrollo y el crecimiento o hundirnos por culpa de intereses mezquinos, tal como sucediera en el conflicto del Pacífico. No olvidemos nunca, soldados de la patria, que un pueblo unido es invencible y capaz de afrontar los desafíos más difíciles. Y ustedes son el pueblo uniformado. Mis sinceras congratulaciones en esta fecha histórica. Felicidades a la Armada Boliviana. Muchas gracias. Armada Boliviana, a discreción. Rendimos un homenaje y reconocimiento a la voluntad de nuestros antecesores que en 1826 avizoraron y materializaron la necesidad de defender nuestras costas con una escuadra naval. Seguidamente se entonará el himno Salve o Patria. Armada Boliviana, atención. ¡Ir! Al hombro. ¡Ir! Armada Boliviana, a discreción. Y al conmemorarse el 197 aniversario de creación de la Armada Boliviana, se procederá con la desconcentración y posterior columna de honor. Armada Boliviana,
¡Atención! ¡Vir! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡A la vez! ¡Ey! ¡Con compás! ¡Mar! Hombres y mujeres de la Armada Boliviana que se encuentran presentes de norte a sur, de este a oeste, protegiendo la frontera acuática los 365 días del año, como marinos bolivianos, velando por la seguridad, defensa, apoyando al desarrollo integral del Estado y protegiendo los intereses marítimos de Bolivia. Y hoy navegan rumbo al Bicentenario. Es en esta fecha importante en la cual rendimos un homenaje y reconocimiento a la voluntad de nuestros antecesores que en 1826 avizoraron y materializaron la necesidad de defender nuestras costas con la creación de una escuadra naval. De igual manera, recordamos a nuestros visionarios antecesores que a partir de 1963 dieron el impulso necesario para la reactivación de la fuerza fluvial y lacustre, permitiendo consolidar al presente de nuestra Armada Boliviana, expresión del poder marítimo del Estado boliviano. Recordemos que investigaciones históricas dan a conocer la existencia de pueblos que habitaban alrededor de los lagos y ríos, así como la cultura chiripa, huancarani y tiahuanacota, cuya aparición en sus fases aldeanas date del año 1200 a.C. Se constituyeron desde sus orígenes en pueblos conocedores de las prácticas marineras, destacándose como expertos navegantes, dejando una clara constancia de su conocimiento en el arte de la navegación lacustre, fluvial y oceánica a los pobladores. Vamos por la ruta del deber, deber que nos lleva por nuestra Bolivia, resguardando nuestras fronteras, controlando los ríos, apoyando en salud, ayudando a nuestros compatriotas, repartiendo sonrisas con el pago de bonos, transportando combustible a poblaciones alejadas, enseñando a valorar lo que nos pertenece, capacitándonos día a día. Armada Boliviana, orgullosos con nuestro deber. Los efectivos navales. Al conmemorarse los 197 años de vida institucional y dando inicio a la columna de honor, serán las voces de mando del señor vicealmirante Juan Arnés Salvador, comandante general de la Armada Boliviana. De honor, con 11 pasos de distancia y vista a la derecha, marque el paso. ¡Mar! Thank you.
es la conmemoración del 197 aniversario de creación de la Armada Boliviana. Y escuchamos ya los acordes de la marcha presentier que caracterizan a la institución naval abanderada de la reivindicación marítima. Es el personal de suboficiales y sargentos que conforman la banda de guerra de la Armada Boliviana, quienes en este preciso instante toman su ubicación correspondiente. Agradecemos la distinguida presencia de los alcaldes y concejales de las de Carabuco, San Pedro, Mocomoco, Chuacocani, Ancoraimes. Es el paso de las organizaciones sociales de Tequina. Son los movimientos sociales que el día de hoy rinden también su homenaje a la Armada Boliviana. Vemos la aproximación de la Federación de Transporte Lacustre Copacabana, fundada el 18 de marzo de 2012. Es el paso de las organizaciones sociales del sector del lago Titicaca, paso de la asociación de Transporte Lacustre, 23 de marzo. Son las diferentes asociaciones que realizan su trabajo día a día, realizando el transporte y el cruce de personas y vehículos, tanto en los municipios de Copacabana y de Tequila. Es de esta manera que la Armada Boliviana, junto a las organizaciones sociales del sector lacustre, rinden un fervoroso homenaje a los 197 años de creación y vida institucional de la Armada Boliviana. Vemos el paso de la Asociación Unión Libre. Vemos también el paso de la Asociación del Transporte Lacustre, 21 de septiembre, de San Pedro de Tequina. Es el paso de los movimientos sociales, juntas vecinales, asociaciones y federaciones. Los diferentes movimientos sociales que el día de hoy se hacen presente en el patio de honor del cuarto distrito naval Titicaca para rendir un fervoroso homenaje a los 197 años de creación de la Armada Boliviana, abanderada de la reivindicación marítima. Hombres y mujeres valientes que día a día realizan su trabajo, permitiendo y facilitando el cruce de las embarcaciones, de vehículos de dos, de cuatro ruedas y de personas.
la Armada Boliviana, junto a su pueblo. Vemos también la aproximación de la Asociación de Barqueros Lancheros San Pablo de Tipiquina, provincia Manco Capac, y la Asociación de Transporte Lacustre 16 de Noviembre de San Pablo de Tipiquina, a la cabeza de su presidente, el señor Edgar Yugra Chambilla. Esta asociación, que de forma diaria realiza el cruce de vehículos entre las poblaciones de San Pablo y San Pedro de Tiquina. La Capitanía de Puerto Mayor Tiquina, en coordinación con la Asociación de Transporte Lacustre, fruto de las constantes reuniones en las cuales se les recomendó el uso de medidas de seguridad en la navegación y el cumplimiento de la regularización de su documentación, como la matriculación de sus unidades de superficie. Manteniendo en alto el galardón heredado, vistiendo sus mejores galas, es el personal que tripula este buque llamado Armada Boliviana, que acompañado de la banda de guerra de la institución naval, interpretando la marcha que anuncia a los cuatro vientos su presencia. Observamos el ingreso del señor vicealmirante Juan Arnés Salvador, comandante general de la Armada Boliviana, acompañado por su ayudante general, capitán de navío Freddy Ernesto Sotopolo, su ayudante de órdenes y el suboficial de comando. Asimismo, hace su ingreso el señor contralmirante Renan Wilson Guardia Ramírez, jefe del Estado Mayor General de la Armada Boliviana. Hace también su ingreso la bandera de guerra de la Armada Boliviana, acompañado de sus respectivos escoltas. La Armada Boliviana, para la organización militar especializada, contempla la preparación de su personal. Vemos el ingreso de los abanderados de las distintas áreas de desempeño a la cabeza de la bandera de reivindicación marítima y la bandera de los componentes de la institución naval. A continuación, vemos el ingreso de los abanderados de las orientaciones técnicas de la Armada Boliviana, que son portadas por el personal de señores sargentos de las distintas especialidades. Es el homenaje correspondiente a esta trascendental fecha del señor contralmirante Jaime Justiniano Stadler, inspector general de la institución naval. Vemos ya el paso de los señores oficiales almirantes, jefes de departamento. Hacen su paso también por el palco de honor los señores oficiales superiores, miembros del Estado Mayor General de la Armada Boliviana. Es el bloque de señores oficiales superiores y oficiales subalternos del Comando General de la Armada Boliviana, quienes cumplen diversas funciones en los departamentos y direcciones generales en el nivel que le corresponde. Asimismo, vemos el ingreso del brazo técnico de la Armada Boliviana, conformada por señores suboficiales y sargentos de las especialidades de máquinas, mar y tierra, administración, electricidad, comunicaciones e infantería de marina. Observamos el paso de la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval, faro del pensamiento que impulsa el desarrollo y la defensa del Estado Plurinacional de Bolivia,
al mando del señor capitán de navío, Rocco Freddy Villazón Rocha, director de la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval, doctor Ladislao Cabrera Vargas, acompañado de su ayudante de órdenes. El sistema educativo de esta Casa Superior de Estudios está basada en competencias del pensamiento complejo que se centra en promover una educación que tenga en cuenta la complejidad inherente de la realidad y que fomente un pensamiento más global, integrador y multidimensional, desarrollando el conocimiento del saber hacer y el saber ser. Esta unidad académica, comprometida la responsabilidad y el compromiso institucional con el Estado boliviano, trabaja permanentemente para lograr una capacitación integral del personal de oficiales alumnos en estrecha relación con los principios y valores militares. Son los pilares fundamentales del profesional naval y que tienen un impacto directo en la formación de los futuros comandantes y oficiales de Estado Mayor Naval de la Armada Boliviana. Desde hace más de 5 décadas se encuentra asentando presencia de Estado la base flotilla naval Titicaca, emblemática unidad que hoy rinde su homenaje a la Armada Boliviana, haciendo su ingreso al mando del señor capitán de fragata Miguel Ángel Beizaga Carabeno, comandante de la base y flotilla naval Titicaca, situada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, a orillas del lago más alto del mundo. Patrullando el estrecho de Tiquina, se encuentra la base y flotilla naval Titicaca. Esta unidad se constituye en un puntal de ayuda y progreso para la región, participando en campañas de salud, seguridad en la navegación, control portuario, atención médica a bordo del barco hospital y otras unidades de superficie que brindan apoyo a la población. Porque en la vida naval, la responsabilidad es valorada por el esfuerzo, dedicación y abnegación, puestos de manifiesto en cada acto del servicio de la vida militar, bajo la trilogía Unidad, Equilibrio y Complementariedad. La institución naval participa activamente en el logro de una Bolivia libre, soberana y segura, eficiente en la administración de los intereses marítimos, fluviales y lacustres. Rinde su justo homenaje el Batallón de Policía Militar Naval número 1, teniente de navío Wilson Pérez Urquizo, al mando del señor capitán de corbeta Víctor Hugo Maldonado Morales, comandante del Batallón de Policía Militar Naval número 1. En 1932 surgió la necesidad de contar con unidades de policía militar. Es así que la Policía Militar Naval viene contribuyendo en el control del personal, empleando fracciones de tropa instruida para custodia y escolta, bajo la premisa de guiar al responsable, corregir al irresponsable y capturar al incorregible. El Batallón de Policía Militar Naval número 1 es la unidad operativa que coopera en la seguridad de la población y tareas de operaciones comunitarias, contribuyentes al desarrollo nacional. Su misión es proporcionar apoyo de Policía Militar Naval tanto en tiempo de paz como de guerra, mediante la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas en el desempeño de sus específicas funciones para el cumplimiento de las leyes, reglamentos y directivas militares en vigencia. Es el Batallón de Policía Militar Naval número 1 que se proyecta para el 2030 como una unidad líder en la especialización del personal de la Armada Boliviana. Bajo el lema
disciplina, ley y orden. Desde la ciudad de Cochabamba hacen su ingreso el batallón de policía militar naval número 2, capitán de navío Mario Torrico Delgadillo, al mando del señor capitán de fragata Guillermo Flores Valdivia, comandante del batallón de policía militar número 2. Soy un policía militar naval boliviano. Síntesis de la moral y la disciplina. Demostraré a otros marineros por mi pulcritud y porte militar. Cuidado con mi arma y equipo, porque soy un marinero seleccionado y bien entrenado para guiar al responsable, corregir al irresponsable y capturar al incorregible. Dame fuerza, señor, para no desmayar en el cumplimiento de mis deberes. Y si así fuere, haz de mí un digno policía militar. Con su visión de constituirse en un centro de instrucción y adiestramiento de policía militar naval, líder en la especialidad en la Armada Boliviana, con una capacidad altamente operativa como elemento esencial en el restablecimiento de las condiciones de seguridad en situaciones de conflicto o ante presencia de eventos adversos, y capaz de integrarse a la infantería de marina como factor multiplicador de fuerza, con personal altamente instruido, capacitado y adiestrado. Desde el Valle Alto de Cochabamba, bajo el lema patriotismo, honor y voluntad, damas y caballeros cadetes navales, hoy se hacen presentes para rendir su homenaje en el 197 aniversario de creación de la Armada Boliviana, al mando del señor contralmirante Anselmo Gracilides Obando Avilés, director de la Escuela Naval Militar Eduardo Avaroa Hidalgo. Y es el estandarte nacional del primer Instituto de Oficiales Navales, que es portada por el brigadier mayor Marco Antonio Jiménez Ríos. Observamos también el paso de los señores oficiales superiores y subalternos, miembros de la plana mayor. Hace su paso por el palco de honor el señor capitán de corbeta de Alfredo Marcelo Tarifa Pastén, comandante del batallón de damas y caballeros cadetes. Es el gallardo y marcial paso de los caballeros cadetes, vistiendo el uniforme tradicional que fueron utilizados por los primeros marineros al crearse la escuadra naval en 1826. Observamos el paso del bosque de banderas, encabezados por la bandera de reivindicación marítima, pabellón de la Armada Boliviana, continuando con el bosque de banderas de los 9 departamentos de nuestra amada patria Bolivia y la bandera de nuestro litoral hoy cautivo. Hace su ingreso la sección de damas cadetes navales, recordándonos que en el año 2009 la Armada Boliviana marcó un hito en la historia institucional con la inclusión de la mujer a la Escuela Naval Militar. Es el gallardo paso de los caballeros cadetes de la Escuela Naval Militar, quienes nos recuerdan el derecho irrenunciable de retornar a las costas del progreso. La Escuela Naval Militar Eduardo Avaroa Hidalgo, que en esta gestión cumplió 50 años formando recursos altamente capacitados y entrenados, forjados en los crisoles de un proceso de formación y desarrollo profesional. Líderes navales del mañana, seres humanos con capacidad de influir en sus subalternos con carácter íntegro. Dentro de las actividades realizadas por la Escuela Naval Militar en el marco de sus bodas de oro, destacamos el desarrollo de los primeros Juegos Deportivos Interinstitutos de Formación Militar, que contó con la participación del Colegio Militar del Ejército y el Colegio Militar de Aviación, donde después de varias jornadas de competencia, la Escuela Naval Militar se coronó campeona de estos primeros Juegos Interinstitutos de Formación de Pregrado. Porque hoy y siempre, el valor, bravura y honor de tus hijos forjados con voluntad de acero laten en el corazón marinero.
son las mujeres y hombres de mar, forjados en el crisol de la conciencia marítima. La Escuela Naval Militar brinda a los caballeros y damas cadetes conocimientos teóricos y prácticos, indispensables para la ciencia del combate naval, forjándolos para la vida en el mar, ríos, lagos y en el ambiente naval. Es en estos instantes que escuchamos el cambio de compás para recibir a la sección de damas, oficiales y sargentos. El rol de las mujeres en las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia ha sido muy importante. Quienes demostraron patriotismo, civismo, valor, abnegación y sobre todo amor a la patria. Al mando de la teniente de fragata Irabel Numaray López, es el trote militar del personal de damas oficiales y damas sargentos, engrandeciendo con el ejemplo y reafirmando con su arduo trabajo la importancia de la participación de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas. Nuestra cuna es el Titicaca, donde surgen los hombres del mar, nacen infantes de marina, de sublime valor y moral. Al mando del capitán de corbeta, Elmer Israel Burgos Uceda, comandante del batallón de infantería de Marina Cuarto Alianza. El batallón de infantería de Marina Cuarto Alianza coadyuva en la lucha contra el contrabando. De acuerdo a la ley número 1053, ley de fortalecimiento de lucha contra el contrabando, coadyuva al cumplimiento de la ley 100, ley del desarrollo y seguridad fronteriza, para proteger el territorio nacional en zonas de frontera, evitar el saqueo de los recursos naturales, promover el desarrollo de actividades económicas e implementar medidas y acciones dirigidas a lograr la seguridad. Infantería de Marina, punta de lanza de la Armada Boliviana. Hace su paso el Batallón de Infantería de Marina, Sexto Independencia. Al mando del señor capitán de corbeta, Efraín Junior Usquiano Carrillo, comandante de este insignia Batallón de Infantería de Marina. Infantería de Marina, fuerte, noble, genuina, versátil, ágil, dinámica y audaz, que desde un cero inicial desarrolla sus operaciones con el objetivo principal de retornar a las costas del mar. Somos el fuego que nunca se apaga hasta la victoria final. Desde la fortaleza en Chaguaya, rinden su homenaje el batallón de comandos anfibios al mando del capitán de fragata Juan Carlos Sacho Márquez, comandante del batallón de comandos anfibios Bruno Racua Chimay. Unidad élite de la Armada Boliviana, que ejecuta operaciones tácticas en aire, tierra y agua, con la misión de preparar personal para situaciones de conmoción interna y emergencia nacional. Participa en el rescate de desaparecidos, operativos de lucha contra el contrabando y control de fronteras. Desde las gélidas aguas de Titicaca, bajo la premisa de soy especial, soy el mejor, soy buceador, hace su ingreso el Centro de Instrucción de Buceo en Altura, al mando del señor capitán de corbeta Efraín Meneses Ancalle, comandante del Centro de Instrucción de Buceo en Altura. A 3.810 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río del lago navegable más alto del mundo, se encuentra el Centro de Instrucción de Buceo en Altura. Es el único centro de buceo a nivel mundial que opera más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, unidad élite de la Armada Boliviana. Vemos el paso de la Fuerza de Tarea Diablos Azules, paladines forjados en fuego. Su divisa es azul como el mar. Son valientes con nervios de acero. Prometieron jamás desmayar. Al mando del señor capitán de navío, Abel Núñez Fernández, la Fuerza de Tarea Diablos Azules es una unidad de fuerzas especiales destinadas al control y la lucha contra el narcotráfico, desplegada en diferentes puntos estratégicos de nuestro territorio, realizando el control, intercepción y la interdicción en espacios acuáticos,
con grandes capacidades tácticas, especiales y procedimientos para el logro del éxito. En el 197º aniversario de creación de la Armada Boliviana, rinden también su homenaje la Escuela Marítima Universidad de la Armada Boliviana, al mando del señor contralmirante Franz Pablo Flores Cruz, rector de la Escuela Marítima, acompañado de su ayudante de órdenes. La Escuela Marítima Universidad de la Armada Boliviana tiene la misión de formar, titular, capacitar y especializar profesionales de excelencia con valores éticos, morales, cívicos, fomentando el desarrollo de la conciencia marítima, caracterizados por su responsabilidad, liderazgo y disciplina. Observamos el ingreso del Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana La Paz, al mando del señor capitán de navío José Luis Ramos Larico, comandante de esta unidad. Bolivia, al ser un país miembro de la Organización Marítima Internacional y dando cumplimiento al Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, se ve en la necesidad de contar con un servicio de búsqueda y rescate que cumpla las condiciones impuestas en este convenio, conforme al artículo 269 de la Constitución Política del Estado, referente al desarrollo de los intereses marítimos, fluviales, lacustres y de la marina mercante y su protección. Son jóvenes y señoritas que se capacitan en técnicas y tácticas para dar una respuesta inmediata ante cualquier tipo de siniestros en espacios acuáticos y también en eventos adversos. Desde el corazón de Bolivia, rinde su fervoroso homenaje el Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana Cochabamba, al mando del señor capitán de fragata Luis Fabián Casis Larraín, comandante del SGRAV Cochabamba, que tiene por misión organizar y capacitar al personal de voluntarios en situaciones de eventos adversos, búsqueda, salvamento, a fin de coadyuvar en tareas de apoyo a la comunidad y contribuir al desarrollo integral del Estado. Observamos ya el paso de la compañía de premilitares de la base y flotilla naval Titicaca. El servicio premilitar constituye un medio de integración entre la población civil y los miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, ya que permite la interrelación, comunicación e intercambio de ideas y criterios relacionados con tareas y actividades a favor de la población y de la juventud que cumple con este cometido. Vemos ya el paso del Registro Internacional Boliviano de Buques, promoviendo el desarrollo y progreso nacional mediante el registro de embarcaciones en el plano marítimo y en la hidrovía Paraguay-Paraná, al mando del señor capitán de navío Freddy Francisco Loaiza Torres, director ejecutivo del Registro Internacional Boliviano de Buques. Hace su ingreso el Servicio Nacional de Hidrografía Naval, al mando del señor capitán de navío Lisandro Merubia Ruiz, director general ejecutivo del Servicio Nacional de Hidrografía Naval. El Servicio Nacional de Hidrografía Naval brinda un apoyo permanente al sistema de alerta temprana ante eventos adversos hidrológicos. Hace su ingreso el señor capitán de navío Daen Marco Antonio Vidango Rivera, jefe del Departamento Séptimo de Apoyo al Desarrollo del Estado Mayor General de la Armada Boliviana, al mando de las distintas unidades operativas de la Armada Boliviana, las mismas que coadyuvan en el desarrollo del país. La Unidad de Servicios Transnaval, la Unidad Operativa de Servicios Portuarios. También vemos el paso de la Unidad Operativa de Industria Naval. También la Unidad Operativa de Servicios Nature. Son unidades operativas dependientes del Departamento Séptimo Apoyo al Desarrollo. Son 42 capitanías de puerto desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional, custodiando los espacios acuáticos y los intereses marítimos, fluviales y lacustres del Estado boliviano. Estas unidades navales
tiene dependencia de la Dirección General de Capitanías de Puerto, al mando del señor capitán de navío, Don Freddy Pozo Rodríguez. La seguridad a la navegación, seguridad a la vida humana y prevención de contaminación ocasionado por los buques. Observamos también la aproximación al palco principal del personal civil del Comando General de la Armada Boliviana. Son recursos humanos altamente calificados, hombres y mujeres, quienes se encuentran comprometidos en brindar su apoyo en diversas tareas, aportando con sus conocimientos profesionales y técnicos necesarios en las áreas de administración, desarrollo, investigación, sanidad, seguridad, producción, mantenimiento, entre otros. Personal que sin grado militar posee funciones públicas y forma parte del equipo de trabajo de la Armada Boliviana. Asimismo, vemos el ingreso de los botes Zodiac del Centro de Instrucción de Buceo en Altura. Observamos el paso ahora de los vehículos motorizados y mecanizados del Batallón de Infantería de Marina, Sexto Independencia. La Infantería de Marina, con la finalidad de aumentar sus capacidades de versatilidad y movilidad, tiene dentro de su organización batallones de Infantería de Marina mecanizadas. Estos cumplen las funciones de realizar reconocimiento y exploración de rutas, áreas, zonas y de brindar seguridad a los infantes de Marina. Armada Boliviana nace a la vida republicana el 6 de noviembre de 1826, en conformidad con la Constitución Política del Estado. En su artículo 142 indica: la Fuerza Armada se compondrá del Ejército de Línea y de la Escuadra, entendiéndose como escuadra a la agrupación de buques de guerra. La actual Constitución Política reafirma el sentimiento de reivindicación marítima en su capítulo 4, artículo 267, párrafo 1. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. Y en su artículo 268 indica: el desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres y de la marina mercante será prioridad del Estado, y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana de acuerdo con la ley. La Armada Boliviana tiene bajo su responsabilidad el control del 46% de la línea de frontera de todo el territorio nacional, responsabilidad que logra cumplir a través de sus grandes y pequeñas unidades navales, capitanías de puerto, desplegados estratégicamente a lo largo de la frontera fluvial y lacustre,
donde personal de oficiales, suboficiales, sargentos, personal de apoyo y marineros cumplen sus responsabilidades con el mayor convencimiento de servicio a la patria. El personal de la Armada Boliviana hoy reafirma su compromiso institucional de sentar presencia de Estado en los confines del territorio nacional, surcando las aguas de la mística Titicaca, el caudaloso Bermejo, el sinuoso y chino Mamoré, el implacable Madera, el pasible Itenes y la esperanzadora hidrovía Paraná-Paraguay. La Armada Boliviana, rumbo al Bicentenario, cumple su misión constitucional mediante el despliegue estratégico de sus distritos navales, áreas navales, bases navales, batallones de infantería de marina y sus 42 capitanías de puerto, desarrollando la ardua tarea del control de los espejos de agua de la extensa región fronteriza, comprometida con la sociedad asentada en las riberas, llevando a bordo de sus embarcaciones servicios de salud, apoyando a los damnificados por desastres naturales. Porque la vida naval, la responsabilidad es valorada por el esfuerzo, dedicación y abnegación. Tricolor, rojo, amarillo y verde, colores de mi amada bandera, radiante flameas en el aire mostrando firmeza y honor. A continuación, se procederá con los honores de reglamento al estandarte nacional y su restitución al sitial de honor que le corresponde. Al epílogo de tan solemne ceremonia será el señor vicealmirante Juan Arnés Salvador, quien dará el parte de conclusión al hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. ¡Comprendido, señor comandante! ¡Alumno! ¡Ay! ¡Por el cual es la línea! ¡Comprendido!
a tiempo de agradecer la presencia del hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, de los dos invitados especiales. De esta manera concluye el acto central. En ocasión de conmemorar el 197º aniversario de creación de la Armada Boliviana, los invitamos a acompañarnos a presenciar el desfile náutico. Por su atención, muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso. Por favor, Rodriguito, querido.